Muchas gracias, Diana. Muy buenos días para toda la República Mexicana y países que nos ven. Buenas tardes para otros países donde ya cruzamos mediodía. Sean todos ustedes bienvenidos. Un saludo desde la ciudad de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México, al norte del país, que hace frontera con Estados Unidos. Ciudad Cuauhtémoc se caracteriza por ser, se le conoce por la tierra de las tres culturas. ¿Por qué? Porque convivimos tanto la raza menonita, los menonitas, la raza tarahumara, nuestros indígenas, y nosotros los mestizos. Entonces, este es nuestra ciudad, nuestro emblema de lo que es la ciudad, y este es lo que es nuestro monumento, el monumento a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, el que fue torturado por los españoles para que le diera todos los tesoros que tenía la gran Tenochtitlán. Entonces, este es el emblema de nuestra ciudad Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, cuyo nombre significa águila, águila que cae. Entonces, esto, un saludo, vaya un saludo afectuoso para todos aquellos que se están conectando y que están interesados en aprender, en ver este tema. Agradezco también al International College of Dentists, a la sección 3 México, del cual tuve el gusto y el agrado de ser presidente en el periodo 2017-2019, y en el cual ahí se hizo una obra maravillosa, sobre todo de labor social y conjuntamente con actividades académicas. El ICD es el International College of Dentists es un colegio que está en 122 países y que hay más de 12 mil, 13 mil socios a nivel mundial. Entonces, este colegio tiene ciertas características que al final vamos a ver un video de lo que es la esencia de nuestro colegio, lo que es el ICD, el International College of Dentists. El tema de hoy que vamos a ver, pues tiene muchísimo que ver con lo que es la prevención. Nuestra profesión, la odontología, dice, es el tratar los dientes y todo lo que lo que atañe a su alrededor. Pero, ¿qué son estos factores que nos van a afectar o que están afectando hoy en día tanto a nuestras piezas dentales? ¿Qué tiene que ver el medio ambiente? ¿Qué tiene que ver la alimentación? ¿Qué tiene que ver los cuidados de higiene que debemos de tener? La importancia de esto. Así como tenemos hoy un ser diminuto que es el que mueve al mundo en cuanto, si no hubiese presencia de abejas, pues no tendríamos alimentación. Los frutos no se podrían reproducir, no podrían, perdón, madurar o las flores no podrían fecundarse si no es a través de estos insectos que vuelan árbol tras árbol en la época de floración para que esas flores queden inseminadas y pueda un fruto poderse llevar a cabo en esto. Ahora bien, preguntamos aquí, ¿es el azúcar el verdadero culpable? Pero ¿el verdadero culpable de qué? ¿Qué es lo que nos atañe? A nosotros como odontólogos, como cirujanos dentistas, que tuvimos una formación en la universidad por 5 años y luego un servicio social, etcétera, etcétera, pues ahí obtuvimos bases. Las bases para poder desarrollarnos, crecer. El estar en una conferencia, eso es la alimentación que necesita nuestra profesión para poder evolucionar. A todos nos mencionaban anteriormente que caries dental, que la caries dental era una enfermedad infectocontagiosa. Eso era en el pasado. Hasta el 2020, por fin, los colegas, los científicos, los investigadores, se logró tener ya un consenso de lo que es caries dental. ¿Por qué? Porque todos los años anteriores
había definiciones, un país tenía otro país tenía otro, por ejemplo, los americanos, escandinavos, europeos, etcétera, etcétera, tenían diferentes cuestiones o diferentes, pensaban que caries, definiciones de lo que era caries dental. Afortunadamente, ya en el 2020, según McKinsey y colaboradores, varios colaboradores importantes, Nigel Pitts, Externe, total, varios investigadores de gran renombre llegan a ese consenso. ¿Para qué? Para que se aplique ya universalmente solamente esta definición. Y esto puede ser también modificable. ¿Por qué? Porque no, nada es duradero, sino que según como vayamos evolucionando dentro de nuestra profesión, los conceptos van a ir cambiando. Entonces, caries dental es una enfermedad dinámica, sí, dinámica y multifactorial. Se necesitan varias cosas pues, que estén unidas para que la enfermedad se pueda presentar, pero no transmisible. Y aquí es importante recalcar que no es transmisible, que no es lo que anteriormente decíamos, es que si yo tengo mi novio, mi novia, me besó, yo no tenía lesiones cariosas y él me contagió. No es contagiosa, no se transmite. Hoy tenemos la certeza de decir esto. Pero, ¿qué es lo que la mueve? ¿Qué es lo que la mueve? La microbiota oral o el biofilm. Pero ese biofilm tiene que tener ciertas características en las cuales se pueda volver nocivo. Y aquí interviene una dieta rica en carbohidratos fermentables, que debido a la frecuencia de ellos y la cantidad, va a producir una pérdida mineral de los tejidos duros del diente. ¿Y esto por qué? Bueno, pues está determinado también por factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. En fin, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Aquí vemos esta fotografía donde vemos a este padre con esta niña, y él está chupando una paleta. Y vean cómo la niña, la mirada que tiene viéndolo y cómo el papá le da, se saca de su boca y le da ahí. ¿Cuántos millones de bacterias o cuántos miles de bacterias van en esto? Y la niña hace esto. Por eso preguntábamos, ¿es infectocontagiosa? Hoy sabemos que no. Todos tenemos Streptococcus mutans, que es a quien le echábamos la culpa. Todos estamos colonizados. El bebé recién nacido, unas cuantas horas de haber visto la luz, está ya colonizado por bacterias. Su cavidad oral ya está colonizado por bacterias. Esas bacterias, ¿de dónde vienen? Pues vienen de la madre, vienen de la tía, vienen de la abuela, vienen de los amigos, de las amigas. En fin, ¿por qué? Porque se acercan al bebé recién nacido y le dan un beso, ya sea que tomen un dedo y le pongan el dedo en la boca, lo empiezan a contaminar. Entonces ya está contaminado, se empieza a contaminar y se empieza a colonizar de bacterias. Su microbiota oral se empieza a desarrollar a la de las demás personas. Por años, y yo soy una persona que recibí esta información cuando estaba en el pregrado, por años se nos enseñó que el Streptococcus mutans era el agente causal de la enfermedad. Pero hoy nos preguntamos, ¿es directamente el responsable? Si ya vemos que todos tenemos Streptococcus mutans y que, por ejemplo, en un recién nacido que no tiene dientes, que aún no han aparecido sus piezas o sus órganos dentales todavía en su cavidad oral, el Streptococcus mutans no es un microorganismo exclusivo de que haya piezas dentales. Una persona adulta mayor, desdentada, ¿no tiene Streptococcus mutans? Claro que tiene Streptococcus mutans. Entonces, no es exclusivo
de la presencia de órganos dentales en nuestra cavidad oral para que haya o no la presencia de Streptococcus mutans. Ahora, ¿por qué mencionábamos que el Streptococcus mutans? Porque fue el primer microorganismo que se descubrió en 1924, lo descubren ahí y dicen, este es el causante de la enfermedad caries dental. Y ahora, ¿por qué no se puede hacer una vacuna? ¿Por qué no podemos predecir esto? Ah, es que es un estreptococo mutante. Va mutando, va cambiando y no puede tener una vacuna, algo específico para poder destruir este microorganismo, esta bacteria. Y aquí vamos a ver que hay muchísima cantidad de microorganismos. En un artículo publicado en la Asociación Dental Americana, 2002, si no mal recuerdo, por Sokransky, él menciona que aproximadamente hay más de 1,500 especies diferentes de microorganismos en la cavidad oral. Entonces, ¿esto qué nos atañe a esto? ¿Qué causa la enfermedad? Si nos enfocamos nosotros a una alimentación rica en carbohidratos, como lo menciona el consenso que existe hoy, modulada por el biofilm, pero debido a la cantidad, a los carbohidratos de la dieta. Si nosotros tenemos aquí, ¿qué causa la enfermedad? Si tenemos una dieta rica en carbohidratos y tenemos una buena colonización de bacterias, nuestra microbiota oral se va a mantener en estado normal, se va a mantener en una simbiosis, se va a mantener en un equilibrio. ¿Qué sucede aquí? No quiere decir que con una vez que consuma azúcar ya voy a tener una lesión cariosa. Aquí tiene que ver mucho el tiempo en que yo consuma esto. ¿Qué puede causar la enfermedad? El tiempo en el consumo de azúcares y que estos azúcares sean metabolizados ¿por quién? Por las bacterias. Estamos dando la alimentación idónea para que las bacterias puedan alimentarse constantemente y se puedan reproducir abundantemente en esto. ¿Qué es lo que sucede también para que pueda causarse la cavidad? El mismo azúcar, la cantidad de azúcar, aquí tiene que ver ya tiempo, pasamos a cantidad. La cantidad, el número de veces que consumimos azúcares dentro de nuestra cavidad oral y aunado a esto, a una falta de higiene oral adecuada, va a hacer que las bacterias al engullir, al fagocitar esos carbohidratos, su producto final va a ser la producción ácida. Este ácido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a ir ¿hacia dónde? Hacia el esmalte del diente. Y aquí dice, bueno, ¿qué sigue causando en la cavidad? La frecuencia del consumo de azúcares. Si yo en el día consumo más de 8 veces de azúcar, ¿por qué? Porque al desayunar me como un pan tostado con mermelada, aparte me tomo un café, le pongo 3 cucharadas de azúcar, en el día. Entonces, la frecuencia de varios días va a hacer que esto se vaya produciendo mucho más, la cantidad de ácido va a ser mucho mayor para que empiece una desmineralización. Es lo que va a causar lo que es la cavidad. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista, ¿qué efecto tiene el azúcar en el pH oral, en el pH de nuestra boca? Lo vamos a ver de la siguiente forma. Normalmente, el pH de la cavidad oral tiende a ser neutro, a 7, pero el promedio general es 6.8. 6.8 es la que la población en general tiene su pH, su cavidad oral. Si este pH, por consumo de azúcares, por consumo de alimentos, empieza a bajar, empieza a disminuir, ¿qué es lo que va a pasar primeramente?
Si hay de raíces expuestas, estamos hablando de una persona que ya ha tenido algún trauma periodontal, etcétera, etcétera, en donde hay expuesta la su raíz, tiene expuesta hacia la cavidad oral su raíz, el pH crítico va a ser 6.7. Tan solo bajó una décima y aquí va a haber disolución de esa raíz. Por eso muchas veces vemos lesiones cariosas en raíz muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque la raíz no está preparada para estar en el medio ambiente. Por eso el pH crítico es 6.7. Si esto baja a 5.5, que es el pH crítico, donde el esmalte empieza a sufrir disolución, 5.5, va a haber pérdida mineral, una desmineralización. Y aquí el tiempo va a ser, ¿cuánto tiempo dura esto? ¿Cómo se ve esto? Lo explicamos de esta manera. Si ingerimos azúcar en nuestra dieta, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, en azúcares o en alimentación de todos los días, tenemos un descenso de nuestro pH. Tenemos ataque ácido, porque la mayoría de los alimentos tienen un pH ácido. Y si esto aunado, le ponemos refrescos de cola, que es un pH bajísimo, u otro tipo de bebidas, vamos a tener pérdida mineral. Ahora, pero aquí nosotros tenemos un aliado en que tenemos a la saliva. La saliva tiene un efecto amortiguador, un efecto buffer o un efecto tampón. ¿Qué es lo que va a hacer? En condiciones normales, cuando tenemos un ataque ácido, ¿cuánto tiempo va a durar para que el pH, que está de 5.5, que baje, se vuelva otra vez a tener una recuperación adecuada de esto? Aquí pueden pasar de 10 a 15 minutos o 20 minutos para que empiece a recuperarse este pH, este efecto buffer de la saliva, para poder normalizar de nueva cuenta esto. Si aunado a esto, si nosotros no tenemos una buena higiene, aquí vamos a tener consumiendo mucho más azúcar, va a llegar un momento en que el efecto tampón o el efecto amortiguador de la saliva no va a poder rebasar ese pH, se va a quedar en esta curva y va a ser una saliva ácida que va a promover la disolución del esmalte mucho mayor. ¿Por qué? Porque aquí está aunado a la falta de higiene oral, a la falta de educación dental y al alto consumo de la frecuencia de azúcares que estamos teniendo en nuestra cavidad oral. Entonces, 6.7 empieza la disolución de la raíz, 5.5 empieza la disolución del esmalte. Esto en condiciones desfavorables. Todos los días tenemos un ataque ácido. Todos los días estamos fluctuando el pH entre 6.8 y 5.5. Todos los días. Pero afortunadamente, si tenemos una buena higiene oral, nuestra saliva se va a recuperar rápidamente y va a tener que con los minerales que están circulando dentro de ella, va a reponer la pérdida de esos minerales que se van a estar liberando del esmalte. Por lo tanto, va a existir una remineralización fisiológica. Normalmente esto es lo que ocurre. Cuando ya hay algo patológico, esto se vuelve nocivo. Por lo tanto, la presencia de cavidades, la presencia de lesiones cariosas, se va a hacer mucho más notoria en cada uno de los pacientes. Bien, en este artículo de la patofisiología de la caries dental, aquí vemos que no solamente un organismo es el que interviene en esto. Aquí vemos, por ejemplo, en las lesiones cariosas, hay un cambio ecológico del biofilm, claro,
de una simbiosis, de un equilibrio que teníamos ahí, se vuelve disbiótico, se vuelve una disbiosis que va a hacer que la población mayor de microorganismos sea mucho mayor. Pero ¿por qué? ¿Por qué se va a ser mucho mayor? Por el frecuente consumo de azúcares fermentables. Por lo tanto, esto lleva a una desmineralización. El aumento de la cantidad de ácidos promueven la pérdida de los minerales del esmalte dental. Sabemos perfectamente, y como lo vemos aquí, que no solamente Streptococcus mutans o lactobacilos son los organismos causales entre comillas y subrayado lo que nos habían enseñado de lo que era caries dental. Incluso era pregunta de examen, agente causal de la caries dental, y teníamos que contestar Streptococcus mutans o lactobacilos, en fin, etcétera. Hoy ya tenemos el conocimiento de qué es lo que va pasando. Normalmente, para iniciar las lesiones cariosas en la superficie, vamos a encontrar microorganismos diferentes. Por ejemplo, en el esmalte podemos encontrar estreptococos mutans, estreptococos orales, salivarios y otros tipos de estreptococos. Recordemos también que a medida que esto avanza, el esmalte, el primer signo de la enfermedad va a ser la lesión blanca o la mancha blanca. Y ahí vamos a encontrar otro tipo de microorganismos, como el sanguis, el mitis, el gordón, etc. A medida que vamos adentrándonos y la lesión se va haciendo mucho más grande, vamos a encontrar, sobre todo en la lesión de dentina, por ejemplo, en dentina 1, inmediatamente después del esmalte, en la superficie de la dentina, vamos a encontrar un tipo de microorganismos, y en la lesión profunda de dentina vamos a encontrar otro tipo de microorganismos. Por lo tanto, es muchísima, muchísima cantidad de microorganismos lo que tenemos en nuestra cavidad oral y lo que interviene aquí. Si vemos una lesión profunda, cariosa, vamos a ver que ya no vamos a encontrar tan fácilmente las grandes cantidades de Streptococcus mutans que encontrábamos normalmente en la parte superficial del esmalte. Entonces, esto es algo que va cambiando constantemente y tenemos que tener esa consideración de saber que hay millones y millones de bacterias en esto. Ahora bien, normalmente los carbohidratos que consumimos, los carbohidratos que comemos la mayor, todos los días pueden ser. Esto, la sacarosa es el azúcar más común que podemos que consumimos más comúnmente, pero consumimos almidón, consumimos también lactosa, consumimos fructosa y glucosa. Recordemos que la fructosa y la glucosa se unen y forman lo que es la sacarosa. El almidón tiene que ser un almidón cocido, y eso es a través, por ejemplo, de lo que vemos las papas fritas, que es el ejemplo más fehaciente de esto. El almidón cocido se vuelve un almidón fermentable, por lo tanto, puede producir ácidos en esto. Sabemos también que hay más de 200 tipos de azúcar, muchísima cantidad de azúcar que podemos encontrar dentro de nuestro entorno cultural o a través de lo que es el mundo, en fin. Aunado a esto, no solamente vamos a tener problemas que en los azúcares van a producir una desmineralización y esto. Podemos encontrar otro tipo de ácidos dentro de nuestra cavidad oral. ¿Y cuáles son? Normalmente, los ácidos, por ejemplo, los que producen las bacterias, los ácidos más comunes son el ácido láctico y el ácido acético. Sin embargo, en nuestra cavidad oral podemos encontrar el ácido cítrico, los limones, las limas, el ácido que tienen los refrescos, el ácido fosfórico o las bebidas carbonatadas, o cuando
personas que presentan bulimia, anorexia o bulimia sobre todo, regurgitan el ácido clorhídrico proveniente del estómago, pues también lo vemos claramente y podemos identificar a una persona bulímica, decir, mira, oye, tú tienes esto, o tú eres un chupador de limón. ¿Tú chupas de limón por qué? Porque las lesiones que ocasionan en el esmalte son características. Entonces, lo podemos ver ahí. Entonces, estamos expuestos a gran cantidad de ácidos dentro de nuestra cavidad oral, ácidos externos, aunado a los ácidos que producen lo que son las bacterias dentro de nuestra cavidad oral. ¿Qué es lo primero que debemos realizar en nuestros pacientes? Es una valoración, dice 4D. ¿4D? ¿Por qué 4D? Primeramente, determinar el riesgo de caries, el riesgo de la enfermedad. Una vez detectado, determinado el riesgo, vamos a detectar qué tipo de lesión tiene. ¿Qué tipo de valoración tiene para valorar esas lesiones? Posteriormente, decidir un plan de atención, pero que debe ser personalizado. Y por último, el 4D, desarrollar. Determine, detecte, decida y desarrolle. Y en determinado tiempo, habrá que hacer una reevaluación de nueva cuenta. ¿Cómo tenemos esto? Este artículo sale en el British Dental Journal en el 2019. Incluso hay una guía en español en la cual lo pueden ustedes bajar y lo pueden estudiar, y les va a ir diciendo de cómo hacer cada uno de estos pasos que se ven aquí. ¿Cómo vamos a detectar? Primeramente, lo que dice el doctor Agustín Cerón en un artículo publicado en la revista de la Asociación Dental Mexicana en el 2018. Y él dice este aforismo: si no modificamos los factores de riesgo, lo que le pasó a un diente, le va a pasar a los demás. Si aquí hubo una lesión, aquí sabemos que, ¿qué fue lo que pasó? Y no es porque decir que sea contagiosa, se contagió a otro diente, no. Aquí hay una lesión, tenemos una cavidad, entonces es muy probable que tenga lesiones. Por eso hay que determinar o hacer también una asignación de riesgo. Que el riesgo 3P, ¿por qué 3P? Por lo que nos dice lo siguiente: una asignación de riesgo es por la posibilidad, la proximidad y la probabilidad. Posibilidad de un daño. ¿Cómo podemos determinar la posibilidad de un daño? Si nosotros hacemos nuestra historia clínica y aunado a eso le preguntamos a los pacientes, aparte de su padecimiento y sus heredos familiares, pero que le preguntemos al paciente que nos diga un día en su dieta alimenticia. Un día en su dieta alimenticia, ¿qué desayuna, qué come, qué cena? ¿De qué lo acompaña? Para ver qué y determinar nosotros determinar el riesgo de caries de la enfermedad. Un riesgo bajo, moderado, alto o riesgo extremo. Al ver esto, al hacer estas preguntas, estamos viendo la posibilidad de un daño de acuerdo a que si el paciente o el niño, la señora, el señor, nos indica que tengo la posibilidad de un daño, de que, bueno, y yo en la mañana desayuno un café, pero al café le pongo 3 cucharadas de azúcar. Las cucharadas, y preguntarle, ¿son cafeteras o soperas? Porque si son soperas, va a ser, la cantidad de azúcar va a ser mucho mayor que la cantidad de azúcar en una cucharada cafetera. Entonces, aquí, si ya vemos que tiene alto contenido de azúcar, ese café, cuatro cucharadas, aquí ya vamos a ver que tenemos la proximidad de una lesión, de que ese diente empieza a tener ya lesión, y que es la lesión blanca. ¿Para qué? Y la probabilidad de una enfermedad, que se presente la enfermedad, lo que es caries dental. Y aquí es importante decir, el nombre de la enfermedad es caries dental. Las lesiones
que pueda presentarse esto son lesiones. No decir, si yo hago un examen y pregunto cuánto, ¿qué tiene el paciente? Tiene 5 caries. No tiene 5 caries. Tiene una enfermedad que se llama caries y tiene 5 lesiones cariosas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es educación. Y nosotros como odontólogos debemos de estar metidos en esta situación de ese tipo de cuestiones. Ahora bien, si nosotros consumimos glucosa y fructosa, el biofilm es cariogénico. Aquí vemos la cantidad de biofilm, pero aquí con la glucosa y la fructosa, más o menos, lo que tarda la saliva, lo que tarda el poder amortiguador de la saliva en recuperarse es de 15 a 20 minutos para que el pH vuelva a su normalidad. Si consumimos sacarosa, que es la que más consumimos diariamente, aquí el biofilm se torna mucho más cariogénico y aquí el tiempo de recuperación va de los hasta los 20 o de los 30 a los 40 minutos. Es mucho tiempo en lo cual se va a causar un daño extremadamente mayor a lo que es la superficie del esmalte. Va a haber una mayor desmineralización. Recordemos, y aquí es importante recalcar, que esta definición es la que nos debe de mover ahora, y que ya es universal, que caries dental es una enfermedad dinámica, multifactorial, no transmisible, mediada por el biofilm y modulada por la dieta rica en carbohidratos. Entonces, esto es lo que debemos tener en mente, en cuenta, para poder efectuar esto. ¿Qué dice Jaime Curi? En una forma muy sencilla, este diagrama publicado por Jaime Curi en 1997, vemos aquí que tenemos bacterias en la saliva. Esas bacterias en la saliva, estas pueden ser, son, están relacionadas, por ejemplo, caries y enfermedad periodontal, están asociadas directamente por el consumo extremo de azúcar. ¿Qué es lo que sucede aquí en esto? Si tenemos un acúmulo de biofilm, un acúmulo grande de biofilm, debido a que al alto consumo de azúcares, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos azúcares, este biofilm, se va a tornar en un biofilm cariogénico. Hoy, anteriormente le llamamos placa dentobacteriana o placa cariogénica. Hoy le llamamos biofilm. Este biofilm cariogénico, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a provocar una desmineralización de esmalte. Y si sigue avanzando, va a llegar hasta dentina. Si en el... Pero ¿cómo podemos hacer, cómo podemos controlar esto? Este lo podemos controlar muy sencillamente con el uso del arma más grande que tenemos en nuestra mano, que es el cepillo dental. Podemos tener un control de este acúmulo de biofilm, desorganizándolo constantemente. Ahora, ¿esto qué sucede? Normalmente sabemos que el biofilm se acumula en el área de los cervical, en las áreas interproximales, y que si esto sigue avanzando, se va a volver en un periodonto patogénico, en un biofilm patogénico, pero aquí vamos a ver que los microorganismos que están aquí en el esmalte no van a ser los mismos que los que están dentro del surco gingival. La microbiota va a cambiar, va a ser otra. Aquí van a predominar más los actinomices que los estreptococos. Entonces, esto puede causar una inflamación. De hecho, está afectando el color donde vive, ¿no? Perdón. Porque no hay muchos animales. ¿Hay unas voces ahí, por ahí? Los bambús. Diana. Ok, continuamos. Pero sí, ya se solucionó esto. Explicamos cómo es este proceso de desmineralización. Mucho más sencillo. El pH de la cavidad oral, 6.8.
cada vez que tenemos pérdida o un ataque ácido de nuestra, en nuestra cavidad oral, el pH puede descender a 5.5. Es en este momento en que el esmalte puede sufrir pérdida mineral y por ende una desmineralización. Si esto continúa, la frecuencia, el tiempo, la cantidad de lo que está dañando, que hace que la pérdida mineral sea mucho mayor, se va a presentar la lesión, la enfermedad caries dental. Pero este proceso puede ser un fenómeno reversible. ¿Cómo podemos revertir esto? Es muy sencillo revertir esto. Si nosotros al estar comiendo, tenemos un vaso con agua, vamos inmediatamente a elevar este pH. Inmediatamente a elevar este pH. Por lo tanto, vamos a tener una adición y aunado a esto, y también tenemos tabletas masticables, tabletas de chicle por 5 minutos, lo masticamos por 5 minutos, vamos a hacer que haya una hipersaturación o una hipersalivación que va a tener una gran cantidad o una adición de calcio y fluoruro. Por lo tanto, el pH va a subir, vamos a tener una ganancia mineral y por lo tanto una remineralización. Es cómo se lleva a cabo este fenómeno tan adecuadamente. Todos los días estamos sometidos a ese fenómeno. Afortunadamente, los que tenemos higiene o los que tenemos cuando menos, al menos una vez cepillado de nuestras piezas durante el día, va a funcionar esto. Ahora, ¿qué nos lleva el alto consumo de azúcares? Muchísimas cosas. Campañas han venido dentro de las refresqueras, en las cuales en los países aparecen los nombres de las personas, que Hugo, que Carmen, que y dicen comparte con tu amigo y andas buscando en los anaqueles tu nombre para poderle tomarte tu selfie y poderla publicar en Facebook. Y ahí, ¿por qué lo dice aquí? ¿Por qué no compartes eso con antojitos, con cavidades, con obesidad, con diabetes, con alergia? Pasa esto. Dicen las cosas por su nombre, sí. Sin embargo, las refresqueras han sacado ya, dice, refresco sin azúcar. Sin azúcar. ¿Sí? Pero sigue habiendo problemas con esto. Y hoy en día, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Un refresco de 600 mililitros. Y en los países donde se vendan estos refrescos u otros propios que puedan fabricar dentro de sus países, ¿qué es lo que sucede ahí? Por ejemplo, un refresco de 600 mililitros contiene 60 gramos de azúcar o más. Por eso les mencionaba ahorita que es importante preguntar si las cucharadas que le pone a su taza de café son soperas o son cafeteras. Si son cafeteras, más o menos una cucharada equivale a 5 gramos de azúcar. Es bastante. ¿Y cuántos le pone? Le pone 2 o 3 o 4. ¿Por qué? Porque le gusta el café demasiado dulce en esto. Entonces, tener en cuenta este tipo de situaciones. ¿Por qué no ponen esto en la mercadotecnia? Comparte esto con caries. ¿Por qué hoy en día acá en nuestro país, está en México o en el norte de México, están letras? Las letras, los refrescos con las letras. Y dice, bueno, pero aquí inteligencia, el IQ es lo que nos hace falta, realmente. México es un país de alto consumo de refrescos. Cantidad. Y por ende, América Latina debe ser también un alto consumidor de refrescos. Entonces, tener en cuenta este tipo de situación. Educación. No es simplemente una educación odontológica, educación para nuestros hijos, una educación en la cual tengamos un estilo de vida diferente a lo que es
la media de las personas. Entonces, si empezamos con pocos, con tres van a ser seis, seis van a ser 12, y así sucesivamente para tener una mejor presencia de la odontología o una presencia mucho mayor en esto. Aunado a esto, a que los que mencionaba, que no hay azúcares, que quitan azúcares de los refrescos, dice, azúcar totales, cero kilocalorías. Sin embargo, ¿qué aparece? En los refrescos de 2 litros, dice, aparecen 200 miligramos o el 10% de sodio en los de 660 miligramos. Esto es lo que hay que ver. Sodio. ¿Qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar a otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas, sobre todo lo que es la hipertensión. Sabemos que la sal de mesa contiene un 40% de sodio y que una cucharadita son 5 mililitros. Entonces, y que no debemos de excedernos de más de 2.300 miligramos de sodio al día. Esto cambia. Ahora, aunado a esto, a que la sal común, ¿por qué les prohíben la sal común a los pacientes que se padece de hipertensión arterial? ¿Por qué? Porque esto les va a disparar mucho, en cantidad, su presión. Entonces, tener en control esto. Los refrescos energizantes. Esta bebida energizante, menos de medio litro, tiene 52 gramos de azúcar, una cantidad excesiva, enorme. Cuatro galletas, 34 gramos, equivalen a 8 cubos y medio de azúcar. 100 gramos de dulces equivalen a 56 gramos de azúcar. Una rebanada de pay, 52 gramos de azúcar. Y así sucesivamente, varios productos que contienen gran cantidad de azúcares. Aquí, incluso los frutas, hay unos que tienen alto grado de cantidad de azúcar. Y aquí, llámese el azúcar que sea, azúcar refinada, azúcar morena, azúcar moscabada, azúcar X, azúcar, el azúcar es el azúcar. Es lo que dice Mark Hyman, que hay tantos tipos diferentes de azúcar. Azúcar, miel, jarabe de maple, agave, azúcar de caña. Como les mencionaba, hay más de 200 tipos diferentes de azúcar. Entonces, aquí el azúcar es el azúcar y puede causar estragos no solamente en nuestra cavidad oral, sino en nuestro sistema en general. ¿Cuántas cuestiones de diabetes, hipertensión u otras enfermedades, otros daños que puedan ser causados por el alto consumo de azúcares? Es importante que siempre que vayamos al súper, sepamos leer las etiquetas y lo que dice la declaración nutrimental. Por ley, todos los productos deben de tener esta situación. Si tiene grasas saturadas, 0 gramos, grasas trans, hidratos de carbono disponibles, 65 gramos. Azúcares 30, azúcares añadidos 30. Entonces, saber si tiene fibra dietética, no tiene. Sodio tiene 96 miligramos. Saber leer este tipo para saber nosotros si vamos a consumirlo o no lo vamos a consumir. Como les mencionaba ahorita, somos países que tenemos un alto consumo de refrescos. Pareciera que nos bautizaran con este líquido para decir por qué, para hacernos adictos a este tipo de refrescos que nos van a hacer sumamente daño en esto. Entonces, controlar el nivel de azúcar. Azúcar que puede llevarnos a enfermedades de diabetes. Por ejemplo, aquí en los refrescos más comúnmente dentro de México, vemos estos refrescos. Entonces, hicimos una prueba para saber qué cantidad de azúcar tiene cada uno de ellos. Uno de ellos tenía 145 de glucosa. Y vimos el otro refresco tenía 294. Muchísima cantidad de
azúcares dentro de esto. Aunado a esto, sabemos que estos refrescos tienen una gran cantidad de lo que es el ácido fosfórico, que ahorita le vamos a mencionar qué fue lo que hicimos con esto. La Organización Mundial de la Salud recomendaba 100 gramos, perdón, 50 gramos de azúcar, pero el consumo diario en la mayoría de la población mundial es de 100 gramos al día, más de la cantidad, el doble de lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, pero hasta el 2014. De 2014 en adelante, la misma Organización Mundial de la Salud ha insistido en reducir el consumo diario de azúcar al 10% de la ingesta. Hoy en día, ya este 10% ya no es válido. Ya la propuesta actual es del 5% en pacientes adultos. En caso de los niños, en dietas de 1.750 calorías o 2.000 calorías, no pasar de los 10 gramos diarios de azúcar. ¿Por qué? Porque se está viendo por parte de la Asociación Americana de Cardiología, sobre todo en el 2017, fue la que alertó y recomendó a la Organización Mundial de la Salud que los adultos disminuyan el consumo al 5% de la ingesta calórica diaria. Por lo tanto, si tenemos una dieta de 2.500 calorías, se requerirán 12 gramos y medio de azúcar al día. Si fuera una dieta de 3.000 calorías, sería el 15 gramos de azúcar diaria. Eso es lo que recomienda. En esta revista, en este artículo de Nutrición y Metabolismo, publicado en Europa en el año 2019, se estudió el consumo de bebidas endulzadas con azúcar en la población en la edad pediátrica. Vemos que el consumo es mayor, muchísimo, aunado a que la aparición de juegos de internet, de todo esto, que los tiene ya postrados frente a un televisor o frente a una pantalla de computadora jugando, donde ya no tienen la actividad física propia que muchos de nosotros cuando fuimos niños tuvimos, nuestros juegos de andar en la calle jugando fútbol, jugando, corriendo, haciendo ejercicio, movimiento de esto. Hoy los niños no. En un estudio publicado por la ANIVES y la ESAN, mencionaba que el sedentarismo que tienen los niños pueden llegar a consumir hasta 32 kilos de azúcar en un año, por eso hay muchísima obesidad infantil. Si esto nosotros lo trasladamos a lo recomendado de 32 kilos en un año, si nosotros viendo lo que mencionaba anteriormente, de 9 gramos, o sea, cuando menos 3 kilos de azúcar deberían ser consumidos en el año. La diferencia es abismal, enorme. Entonces, la obesidad infantil está ganando adeptos cada vez. Según estas estadísticas publicadas en el 2021 por la American Obesity Association y un artículo publicado por Hales en el 2018, donde ellos veían que, de acuerdo a las estadísticas del 2018, esto sobre todo en Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos hay mucho más estadísticas, lo que en nuestros países latinoamericanos, las estadísticas es muy, muy, casi no encontramos estadísticas de este tipo. Ahora, en 2018, en Estados Unidos, casi el 40% de los adultos más el 18% de los adolescentes y el 14% de los niños pequeños no solo tenían un exceso de peso, sino que también padecían obesidad. Para el año pasado, 2021, ya hay 42% de los adultos estadounidenses de los se ha vuelto obeso, mientras que el 35% padece de un sobrepeso.
Esta tendencia sigue aumentando y según la American Obesity Association, predice que para el 2025 y para el 2030 sea un 50% del 25 y un 60% de obesos para el 2030. Entonces, es alarmante la situación que existe en esto. Ya la Federación Dental Internacional en el 2016 sacaba estos comunicados, consciente del daño que están ocasionando los azúcares. Ahora, dice, los azúcares libres son el principal factor responsable en la aparición de lo que es caries dental. Aquí, ellos mencionaban en el 2016 que en adolescentes y adultos no consumir más de 60 gramos diarios de azúcar. ¿Por qué? Porque más de 60 gramos aumenta la tasa de caries en adolescentes y adultos. En preescolares, en niños, 30 gramos al día, cantidad muchísima, aumenta también la tasa de caries en preescolares y niños más pequeños. Y que en todas las edades no fueran consumidos de más de 4 veces al día. Por ejemplo, desayuno, comida y cena. Si lo vemos esto, decir, bueno, ¿cuánto es esto? 60 gramos es una cantidad a lo que queremos consumir hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que representa el beber una lata de refresco? Y aquí estamos, una lata de refresco que tiene aproximadamente 355 mililitros. No los refrescos de 600 mililitros, que cada vez se consumen mucho mayor. Si vemos esto, y se tiene 35 gramos de azúcar en una lata, esto representaría que a lo largo de un año, si consumiéramos todos los días una lata de esto, nos traería un aumento de peso de 6 kilos y medio. Y por lo tanto, esto aumentaría el riesgo en un 22% de contraer o tener diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que ocasiona? ¿Qué es lo que ocasiona el consumo excesivo? La posibilidad de enfermedades bucodentales, de enfermedades, de enfermedades cardíacas, la posibilidad de cáncer o la posibilidad de diabetes. Entonces, ya hay una conciencia. Simplemente nos falta a nosotros como odontólogos también difundir este tipo de lesiones que están causando esto. ¿Y qué es lo que sucede? Según el doctor Mark Hyman, dice que el azúcar es 8 veces mucho más adictiva que la cocaína. ¿Qué hace el azúcar? Activa el cerebro y lo ilumina como si fuera una máquina de videojuegos, de juegos, donde se ilumina y los lucecitas parpadean y parpadean. Aquí hay una necesidad imperiosa de seguir consumiendo. Dice, aunque el azúcar no es una droga propiamente dicha, una droga como marihuana, anfetaminas, etcétera, etcétera, es adictiva y es 8 veces más adictiva que la cocaína. Aquí, ¿a qué se debe esto? El ser adicto al azúcar es un trastorno biológico impulsado por hormonas y neurotransmisores que alimentan esa adicción. Yo agarro un chocolate y quiero más, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Sobre todo las mujeres que dicen que los chocolates la vuelven loca. Efectivamente, la vuelven loca. ¿Por qué? Porque está experimentando un placer diferente, una adicción que disfruta al consumir, al estar comiendo eso por el dulce, y tiene a que no tenga, lo va a llevar a una manera incontrolada de su consumo. Entonces, llega un momento en que dice, esto ya es gula, esto ya no lo puedo consumir, ya es, ¿qué es lo que está pasando? Ya, pero tenía una caja de 20 chocolates y dejé 2, me comí 18. Oye, eso, dice, es que ya me la acabo, y no me los pongas enfrente porque me los acabo. Esto es lo que sucede, lo que hace el azúcar en nuestro cerebro. ¿Qué hace el azúcar dentro de nuestra cavidad oral? ¿Qué es lo que puede hacer? Aquí, en este experimento que realicé hace unos años, vemos cómo esta pieza dental la sumergimos en un refresco de cola,
y vemos cómo se ve, cómo empieza a haber un cambio en el esmalte, primeramente en 4 días, en 96 horas, y cómo se ve en un cambio en 5 días. Empezamos a ver cómo la pérdida del esmalte empieza a verse notoriamente. Aquí vemos cómo se tiñó del color del refresco la raíz, cómo penetró hasta lo que es la dentina y cómo se logra ver ya la transparencia de este esmalte. La pérdida, el esmalte empieza a adelgazarse. Vemos aquí de una forma inicial y cómo estaba, y cómo empieza y cómo va el proceso terminándose. Los cambios son dramáticos. Esto podría llegar en la cavidad oral, sí, bueno, pero es que yo no tengo un refresco de cola en mi cavidad oral 96 horas, ni 3 meses, ni 4 horas. Yo no tengo cierta cantidad de minutos. Bueno, en esa cantidad de minutos puede ocasionar daño, un daño tremendo en nuestra cavidad oral. Vean cómo se pierde este esmalte, cómo se va perdiendo, se disuelve. Al final, ¿cómo queda este? Al final, el residuo del refresco de cola es este jarabe que es azúcar constantemente, y el ácido fosfórico que hacen este problema. Aquí hacen esta cuestión de... Vean cómo se ve la insinuación de las cúspides. ¿Cómo se ve? Aquí se ve las cúspides, pero cómo el esmalte se perdió. Se perdió, y esto en 120 días. 120 días. 4 meses en los cuales pasó esto. Ahora, podemos consumir alimentos que contienen, dice, carbohidratos saludables. Saludables, así lo ponemos entrecomillado. Recordemos que todos los azúcares en exceso pueden causar daño, pero este tipo de carbohidratos naturales que podemos encontrar, ya sea en el arroz, en la avena, en la zanahoria, en el brócoli, en el maíz, el aguacate, el garbanzo, almendras, este tipo de cuestiones nos pueden ayudar. ¿Por qué? Estos carbohidratos que llamamos saludables son alimentos que van a proporcionar buena cantidad de fibra, vitaminas, minerales. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues como lo vimos ahí, en los granos, en los vegetales, en las frutas, y estos tienden a ser mucho más nutritivos y aportan unas cantidades más altas de fibra, y también ayudan a reducir a que sean más fácilmente digeridos, que no se tarde tanto en digerir todo esto. Ya en el 2018, la Asociación Americana del Corazón menciona en un artículo que saca que los alimentos que contienen los alimentos contienen carbohidratos simples y complejos, y el tipo que se elija para consumirlo va a marcar la diferencia al ingerirlos, porque el cuerpo los descompone en azúcares simples que se absorben en el torrente sanguíneo y los traslada a las células para utilizarlos como fuente de energía. Los traslada a las células en forma de glucosa, y aquí recordamos una clase que nos daban en el pregrado, que se llamaba bioquímica, y que para muchos fue el coco de decir el ciclo de Krebs. ¡Ay! Aprenderte el ciclo de Krebs para saber cómo se obtiene la energía y cómo viene que empezamos en glucosa 6-fosfato, y se ingiere y bla, 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 y se va a la mitocondria y forma el ADP y el ATP. Total, todo esto aquí entendemos el porqué de la situación. Pero los azúcares tienen otro tipo de sustituto. Podemos encontrar sustitutos de los azúcares normales, que son a base de xilitol, sorbitol, eritritol o manitol u otro tipo de esto. Dentro de los más comunes está el xilitol. El xilitol tiene la capacidad de que puede reducir la formación de biofilm. ¿Por qué? Porque es un sustituto de azúcar, es un polialcohol que no es fermentable. Por lo tanto, al no ser fermentable o metabolizable, las bacterias no pueden, lo fagocitan, lo engullen, pero no lo pueden desdoblar. Por lo tanto,
no hay una producción ácida y esto va a hacer que reduzca la aparición de la enfermedad hasta en un 80%, aunado a que va a reducir también la inflamación gingival y va a ayudar en el síndrome de boca seca o en la halitosis. Esto se puede encontrar en diferentes formas, ya sea en chicles, ya sea en tipo de azúcar, y la dosis recomendada son de 7 a 20 gramos diarios. No exceder de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque puede causar daños posteriores. En México, anteriormente se conseguía este xilitol en azúcar, sobre todo en Estados Unidos. Hoy en México ya se consigue este producto que se llama Xilinat, que puede ser encontrado ya en los mercados dentro de la República Mexicana. Podemos encontrar en chicles que contengan xilitol, masticar dos tabletas por 5 minutos aproximadamente, masticar de 3 a 5 veces al día. Cada tableta tiene 1.5 gramos, entonces, de acuerdo a la cantidad de veces, vamos a tener el consumo de que se requiere diariamente si estamos utilizando simplemente estas tabletas. Otro sustituto de azúcar es el eritritol. Este eritritol se puede encontrar en diferentes frutas como peras, sandías o en algunos alimentos como champiñones. También se puede encontrar en el queso, en el vino, en la cerveza. Se puede encontrar este tipo de eritritol, pero aquí lo recomendado es 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces sería gran cantidad de consumo de eritritol, que también puede causar una gran cantidad de problemas. El sorbitol actúa como un prebiótico, de igual manera se absorbe en el intestino. Este, ¿qué es lo que puede pasar cuando se consume en exceso? Más de 20 a 50 gramos, pues dependiendo de la edad, puede causar problemas como dolor abdominal o diarreas. Esto lo podemos encontrar en ciertas frutas. El manitol es otro edulcorante que es reducido en calorías. Esto sí es metabolizable, pero por el Streptococcus mutans y el Streptococcus sanguis. Este sí es metabolizable, pero produce un ácido sumamente débil y se metaboliza lentamente, no es rápidamente en esto. Aquí el manitol, donde lo podemos observar claramente, es en la envoltura de los chicles, ya que no acepta la humedad, no absorbe agua, por lo tanto, hace que en los chicles, en las envolturas de los chicles, no se adhieran hacia el papel. Entonces, el polvito que va alrededor de esto es normalmente a base de manitol, lo que podemos consumir ahí. Según el Journal de Toxicología, en el 2008, los compuestos que tienen, los azúcares que tienen aspartame, ellos están compuestos por el alcohol de madera, que es el metanol, el ácido aspartico y la fenilalanina, que sirve para endulzar algunos refrescos. Esto, si nosotros lo utilizamos en café o en bebidas a más de 30 grados, esto se descompone en sus componentes. No vaya aunado o unido, sino que va como metanol, y esto puede causar daño, está considerado daño cerebral, o en personas embarazadas puede causar un parto prematuro. El exceso de esto no quiere decir que con un sobrecito vamos a tener. Normalmente todos los sobrecitos de este tipo vienen en 1 gramo de esto. Está la stevia, otro sustituto de azúcar. Este, ¿dónde proviene? De América del Sur. La stevia se llama stevia rebaudiana, tiene varios componentes dulces. Entre esos componentes se le llama glucósidos, y los más conocidos son el steviócido y el reubiócido, y ahí se tienen que combinar porque uno tiene un sabor dulce y uno un sabor amargo. Entonces esto es lo que, para poderlo comprobar, para poderlo equilibrar.
un sustituto de azúcar es el fruto del monje. Este fruto del monje, que es, se está vendiendo muy comúnmente, es 200 veces más dulce que el azúcar. Este no tiene calorías, tampoco sube los niveles de azúcar en la sangre. ¿Lo pueden consumir diabéticos? Sí. ¿Se recomienda para mujeres embarazadas? Sí. Y consumirlo de una manera pura esto. Pero, sin embargo, este compuesto está principalmente, lo compone la sucralosa. La sucralosa, este azúcar, no lo reconoce como, el organismo no lo reconoce como tal. Se absorbe en una parte, en una pequeña parte, pero esta no se descompone tampoco, por lo tanto, no genera calorías. Pero, siempre hay un pero que salta a este tipo de situaciones. En un artículo publicado en el 2008, viendo que este tipo de sucralosa, dicen que la ingesta diaria de sucralosa, que es aceptada por la FDA, perdón, déjeme tomar agua, por la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, la FDA, dice que la sucralosa no debe ser consumida de 5 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, si se consume por más de 12 semanas, va a causar problemas, sobre todo a nivel de la microflora intestinal. Este altera la microflora intestinal e incrementa el aumento del pH fecal, aumento de los niveles de expresión poliglicol proteína, enzimas y la citocroma, enzimas que pueden, que nos ayudan a que haya mejor, cuando estamos ingiriendo fármacos, haya una mejor disponibilidad cuando son fármacos administrados por vía oral. Entonces, ojo con esto, no abusar de este tipo de situaciones. Recordemos que todos los riesgos son similares. Todos los riesgos son similares. Pero tenemos que tener recomendaciones, sobre todo individualizadas. No todos los riesgos son similares. Si tenemos que hacer algún tratamiento invasivo, lo dejaremos al último. Aquí hay que recordar que no tiene sentido tratar los efectos cuando las causas siguen presentes en los hábitos. Removamos hábitos nocivos. Más que odontólogos, seamos motivadores de nuestros pacientes. Entonces, aprendamos a controlar lo que es el azúcar, el veneno blanco. El veneno blanco, dice, igual que la sal también es blanca. El exceso va a ocasionar problemas. Entonces, si nosotros tenemos un control y una educación hacia nuestros pacientes, vamos a tener esto. Como les mencionaba, la FDI saca este manual, incluso hay un manual que lo pueden descargar, esta guía práctica para reducir el consumo de azúcares en el 2016, y viene en español, viene en inglés, en varios idiomas, azúcares y caries dental. Léanlo, es interesante, nomás que ya hay que también adecuarlo a la actualidad de nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Cuidado con las diferentes edades. ¿Qué pasa con un niño? No lo eduquemos. El niño dice, es que el niño no quiere comer. El niño no quiere este tipo de verdura. Porque no, el niño aprende lo que nosotros como padres le estamos inculcando y le estamos dando. El niño va a comer lo que tú le des, no lo que él quiera. Él no tiene la capacidad de decir, yo quiero un chocolate. Obviamente le das algo dulce y el niño va a relacionar y va a querer algo dulce. Lo estás condicionando a ese tipo de situaciones. Entonces, tener control esto. Y esto, lo que dice Simon Katz, en un libro publicado allá por los años 60 del siglo pasado, el verdadero reto de la odontología es enseñar y motivar. Todo lo demás son simples técnicas. Entonces, volvamos los motivadores, enseñemos a nuestros pacientes, eduquemos a nuestros pacientes. ¿Para qué? Para ser una mejor odontología y tener la tendencia que estamos buscando hoy en día a ser mínimamente invasivos, no invadir lo que ya fue hecho.
o lo que apenas vamos, ¿cómo lo podemos lograr? Enseñando y motivando. Varios artículos, esto del azúcar viene de muchos años atrás, ya desde los años 60 hasta la actualidad, la Organización Mundial de la Salud saca artículos mes por mes o estudiando sobre todo los efectos adversos del consumo de azúcares en la dieta. Esto es lo que tenemos ahí. ¿Qué dice Jaime Cury? Muy sencillo. Jaime Cury, profesor de la Universidad de Piracicaba en Brasil, una eminencia en cuanto a fluoruro se requiere. La caries dental puede ser totalmente controlada, y aquí es controlada, no curada. Recordemos que no curamos. El eliminar una lesión cariosa, el remover, el restaurar, no quiere decir que eliminamos la enfermedad. Aquí controlamos la enfermedad, cuando menos si los dientes fueran cepillados por lo menos dos veces al día, y con cuando menos con una pasta que tenga 1,000 partes por millón de flúor, y que no fuese consumido más de 6 veces de azúcares durante el día. Por lo tanto, en lo mismo que dice Pekes Kokui y Livia Tenuta, en el 2015, cepillar los dientes diariamente es la mejor arma que podemos tener. Disciplinar el consumo de azúcar, que es el único villano en la caries dental. Por lo tanto, azúcar, ¿el verdadero culpable? Claro, claro que sí. Entonces, hay que complementarlo también utilizando pastas floradas. Y aquí aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Eduardo Lanata, que tuvo una deferencia conmigo al invitarme a colaborar con su más reciente libro, que acaba de salir hace un par de semanas, que ya está a la venta en Argentina, que se llama Mínima Intervención, un cambio de paradigma. Nuestra odontología está llena de paradigmas. Paradigmas, ¿qué quiere decir un paradigma? Una costumbre que se volvía norma a través del tiempo. Hoy tenemos la evidencia científica, y por eso el cambio de paradigma, el cambio de todos esos conceptos erróneos que teníamos anteriormente, pues irlos modificando e ir teniendo una forma mucho más sencilla de poder penetrar. ¿A dónde? Penetrar hacia el estudiantado. Que este libro sea un libro de texto para que esta filosofía de la mínima intervención sea realmente que florezca y sea el futuro de la odontología. Que la restauración sea una parte secundaria dentro de nuestra profesión. Entonces, un saludo, Eduardo. Muchísimas gracias por esto. Esta es una muestra del capítulo que tuve a bien escribir. Gracias por toda tu comprensión, por toda tu ayuda, por toda tu interés de invitarme a colaborar en este tipo de situaciones. Aquí menciono que son 18 capítulos escritos por varios colaboradores. Aquí quiero mencionar, aquí para los de México, intervienen otros dos doctores más, que lo que es el doctor José Cedillo de Ciudad Juárez y el doctor Enrique Cogan de la Ciudad de México, aunado a autores de Chile, de Venezuela, de Argentina, de Paraguay. Entonces, muchísimas gracias con esto, Eduardo, por esta oportunidad. Y aquí quiero para cerrar esto de esta charla, decirles un poco de lo que es el International College of Dentists. Quiero que vean este video que encierra nuestros valores, nuestra esencia y lo que hacemos. Que tenemos una misión que cumplir, que cumplimos con ellas cabalmente. Entonces, disfruten este video. Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos. John Maxwell. En el ICD, International College of Dentists, contamos con 5 valores.
valores base del colegio. Liderazgo. Mantener el más alto estándar de competencia profesional y ética personal. Reconocimiento. Reconocer el servicio de distinción al público y la profesión de manera global. Humanitarismo. Fomentar medidas de prevención y tratamiento de enfermedades bucales, apoyando y alentando proyectos humanitarios. Educación. Contribuir al avance de la profesión del dentista, promoviendo el crecimiento y la difusión de conocimiento en el mundo. Relaciones profesionales internacionales. Proveer un foro universal e internacional para la cultivación de relaciones cordiales en la profesión y asistir en la preservación, la alta percepción de la profesión a nivel mundial. La solidaridad es una manera de ver el mundo y esto nos permite comunicarnos más allá del lenguaje. La trascendencia de nuestro colegio es una visión integral que nos permite cumplir con un crecimiento humano que parte de la solidaridad. A las nuevas generaciones, un consejo: aprendan del pasado, vivan el presente y trabajen para el futuro. El ICD, International College of Dentists. Por mi parte todo, Diana, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto, y si la sé, la puedo responder, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor.